Bienvenidos al canal de tu equipo. Yo soy Juanma Sánchez y voy a hacer la crónica del Alcorcón Extremadura que tuvo lugar ayer en el campo de Alcorcón. El resultado final fue de 0-2. Ganó el Extremadura. Los goles fueron en el minuto 60 de Fran Cruz y en el minuto 90 gol de penalti de Quique Márquez, ¿vale? Después hubo una asistencia de Quique Márquez al en el gol de Fran Cruz. Y bueno, las ocasiones más destacadas que hubo en el partido fue un palo de Daniel Romera en el minuto 18, fue lo más destacable. Ahora vamos a pasar con las tarjetas que hubo en el partido. Amarilla para Alex López en el minuto 9, en el minuto 35 amarilla para Dani Romera, en el minuto 56 amarilla para Diego Caballo. Luego en el minuto 73 amarilla para Gasto por tardar mucho en sacar. En el minuto 86 amarilla para Belvis. Después en el minuto 90... doble amarilla para Belvi y que fue expulsado. Pasemos un poco a gol o cambio. Se retiró Reco y entró Sosa. En el minuto 47, en el minuto 67 se fue Boateng y entró Rui Costa. En el minuto 72 salió Nono y entró Oscar Pinchi. En el minuto 78 salió Víctor Pastrana y entró Ale Díez. En el minuto 79 salió Bernardo Cruz y entró Miacusco. En el minuto 85 salió Frank Cruz y entró Pardo. Bueno, vamos a pasar un poco con las estadísticas. 47% de posesión para el Alcorcón y 53% para la Extremadura. 4 tiros a puerta de la Extremadura, 1 del Alcorcón. 11 tiros fuera del Alcorcón, 8 tiros fuera de la Extremadura. 3 rechaces para cada equipo. 2 paradas del portero del Alcorcón, 1 parada del portero de Extremadura. 4 saques de esquina para cada equipo, 1 fuera de juego para cada equipo, 18 faltas cometió el Alcorcón y 19 cometió la Extremadura, 3 amarillas para el Alcorcón, 2 amarillas para Extremadura y 1 roja para el Alcorcón. Bueno, resumiendo un poco, la Extremadura no hizo el partido más brillante, por así decirlo. Hubo, yo creo que de los partidos a nivel de juego no fue el mejor. Pero sí pienso que bueno, que se lo que consiguieron defender bien el resultado y ese penalti al final con revisión del VAR fue hubo mucha suerte, ¿no? La verdad es que si Extremadura ha jugado de siempre y han conseguido ganar, pero bueno, para mí no fue el partido más brillante. Si tuve dos diferentes partidos, el último partido contra el Huesca, y tú lo ves, allí te dicen qué partido ganó el Extremadura 2-0 y tú coges el del Huesca y el del Alcorcón no. Pero bueno, es el fútbol y es lo que hay. Bueno, muchas gracias y adiós.